Sí, la verdad que es verdad que hago mucha vida en Gross, pero yo soy de Ulía y la verdad que tengo esto al lado y una vez que cogimos a la perra, pues no hay mejor sitio que pasearla que este. Sí, a ver, por decirte, te diría que rápido, porque al final creo que son dos temporadas y poco lo que llevo en el primer equipo. La verdad que muy contento por la confianza que me ha dado Imanol, sobre todo por los partidos que me ha tocado jugar. Y es de darle valor porque la verdad que la Real con lo exigente que está siendo estas temporadas y con la posición que está obteniendo a final de ellas, creo que es importante y de valorar los 100 partidos. Sí, es verdad que ahora que estoy en la primera plantilla, desde que he llegado creo que todo ha sido bonito. Desde que entré en la Real siendo pequeño no ha sido tan bonito y por eso creo que hay que darle importancia. Hemos conseguido los objetivos los 3 años que hemos estado, sobre todo el de entrar en Europa. Y bueno, de ahí queremos ir a más. Es verdad que la exigencia es máxima, sobre todo en la liga, así que lucharemos por ello. Creo que una de las claves de Imanol y de Zubieta y de la Real es el día a día. Creo que la exigencia de día a día es máxima. Mantiene a toda la plantilla enchufada y creo que a la hora de hacer rotaciones y a la hora de que falte gente, creo que es clave para que salga el que salga, pueda dar ese rendimiento que todos queremos. Sí, creo que estas temporadas la verdad que ha habido momentos muy bonitos, pero el que más destaca por encima de todos creo que puede ser la final de la Copa del Rey. Es verdad que faltó eso de poder celebrarlo con nuestra gente por lo del COVID y eso, pero bueno, creo que igualmente fue muy especial. Es verdad que luego las 3 temporadas nos hemos clasificado a Europa, pero quizás también me quedaría con este último que también pude meter gol, que tampoco lo hago muchas veces, y podemos celebrar el pase a Europa. La verdad que creo que es un orgullo. Al final, ya te digo, siendo de aquí, he vivido la Real Sociedad desde siempre. Tuve la suerte de entrar joven también en la Real Sociedad. Creo que el objetivo principal era llegar a la primera plantilla. Es verdad que es difícil, pero según van pasando los años, pues lo ves más cerca y ahora mismo estar día a día en Zubieta, pues vistiendo estos colores, creo que es lo máximo que me podía pasar. Sí, como dices, creo que la exigencia es máxima, no solo aquí en casa, sino los demás equipos también se han reforzado bien. Así que, bueno, intentaremos ya desde este fin de semana empezar con buen pie y sobre todo pediría regularidad esta temporada que quizá en otros momentos nos haya faltado, pero bueno, también le hemos sabido dar la vuelta y conseguir el objetivo final de Europa. ¿Eh? ¿Qué te has traído tú? ¿Eh? Sit. Sit.